Vale, empezamos. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Enar, para las que no me conozcáis, y doy la bienvenida a todas estas personas que estáis entrando nuevas en el canal. Estoy muy contenta y feliz. Me encantaría que me dejarais en comentarios, pues, de dónde sois, de dónde venís, cómo os llamáis, todas estas cosas para yo conoceros un poquito más y saludaros. Y dicho todo esto, pues nada, tengo que informaros de que tengo un herpes. Es lo que viene siendo un inquilino que tengo durante varias temporadas largas del año y ahora pues se ve que está empezando a florecer y tengo que grabar con él porque no me queda otra. Y creerme que con un labial así se me veía menos que con un labial claro, o sea, con un labial claro parecía el Everest saliéndoseme del labio. Y así pues parece que se disimula un poco, aunque parece que, no sé, como que estoy un poco, no sé, rara. Pero bueno, es lo que hay. No queda otra y tengo que grabar así. Perdonadme, pero soy humana y de vez en cuando me pasan estas cosas. En el vídeo de hoy lo que os traigo son 10 recomendaciones para las personas que tenemos el cuero cabelludo graso. Creo que somos muchísimos los mortales así. Y realmente es un coñazo tener el cuero cabelludo graso. Pero yo os voy a decir 10 cositas que creo que os van a ser de gran utilidad, de verdad, hacedme caso, de mucha, mucha utilidad si las aplicáis. Y para las personas que no tengáis el cuero cabelludo graso, bueno, pues hay algunas de estas 10 cosas que también os pueden ser bastante útiles para vuestro uso diario de, bueno, de lavado del pelo y de los utensilios varios que utilizamos para ello. Estas 10 cosas yo las suelo hacer normalmente todas, hay alguna que más esporádicamente, pero sí, las suelo hacer todas. Y la verdad es que me ha sido de gran utilidad. Yo os recomiendo estas 10 cositas que las apliquéis durante una temporada de vuestra vida. No os creáis que en una semana vais a notar simplemente los resultados. Pero si las aplicáis durante más o menos un mes, podéis empezar a notar cierta mejoría en vuestra, a ver, en vuestro cuero cabelludo, ¿vale? No os digo con esto que dejéis de tener el cuero cabelludo graso y que dejáis y que vayáis a tener el cuero cabelludo seco de repente, no. Porque eso es más hormonal y eso no lo podemos controlar tan fácilmente si no es médicamente. Pero yo, estas cositas de verdad funcionan y creo que las podéis aplicar en vuestra casa sin ningún problema. Punto número 1, la frecuencia. La frecuencia con la que nos lavemos el pelo va a determinar mucho la cantidad de grasa que van a segregar nuestras glándulas sudoríparas. O sea, en el cuero cabelludo tenemos unas glándulas que hacen que segregan esa grasa que tanto nos molesta. Pues bien, si nos lavamos el cuero cabelludo, bueno, lo que viene siendo el pelo, todos los días, eso va a hacer que segregue más grasa y vamos a entrar siempre en una rueda en la que de ahí no vamos a salir. Entonces, para eso tienes que empezar a cambiar el chip y empezar a lavarte la cabeza más o menos cada 2 días. Ya sé que las personas que hacéis mucho deporte, por ejemplo, o que sudáis mucho por la cabeza, yo soy una de ellas cuando hago deporte, es un problemón, pero de verdad os recomiendo que no os lavéis la cabeza todos los días, a ser posible cada 3 días, 2 días y medio, 3 días, ir intentando alargarlo porque de verdad la frecuencia de los lavados hace que tengas más grasa en el cuero cabelludo. Punto número 2, el agua caliente. Sé que en invierno nos encanta lavarnos enteros con el agua caliente, pero el agua caliente activa las glándulas y hace que segregue más grasa. Y por eso nos recomienda que nos lavemos el pelo con agua fría, porque el agua caliente activa las glándulas y hace que salga más grasa y que segregue más, con lo cual tú vas a tener el cuero cabelludo más graso más rápidamente y se te va a ensuciar el pelo mucho antes. Así es que si puedes, al final de cada lavado intenta ponerte agua fría o agua tibia, intenta durante todo el lavado hacértelo con agua tibia y si puedes al final ponerte agua fría, porque además de que las puntas se resecan muchísimo con el agua caliente, el agua fría nos da mucho brillo y nos activa la circulación, que eso está muy bien, y además hace que las glándulas no segreguen tanta grasa. Punto número 3, el masaje. Las personas que tenemos el cuero cabelludo graso, no es bueno que continuamente nos demos masajes en la cabeza. O sea, cada vez que nos lavemos el pelo, no es bueno que tengamos esta acción de estar masajeándonos el cuero cabelludo. Eso lo quita para que un día te vayas a la peluquería y te den un buen masaje en la cabeza y que te quedes cao y que te encante, no pasa nada. Pero de diario o de uso cotidiano en tu casa, evítalo porque estás activando que las glándulas segreguen también más grasa. Así es que este punto también, si puedes evitarlo en tu casa, te lo recomiendo. Punto número 4, el acondicionador y la mascarilla. Para cueros cabelludos grasos y puntas secas es necesaria la hidratación.
¿Y cuál es la manera de aplicarla? Pues bien, el acondicionador lo ideal es que te lo pongas cuando el pelo ya no esté chorreando agua, ponte la cabeza boca para abajo en el baño y te empiezas a hidratar de medios a puntas con el acondicionador en este caso, sin olvidarte que la parte del flequillo, las puntas, también tienen puntas y la parte del escalonado, o sea, os lo voy a señalar, esta parte de aquí, boca para abajo, también son puntas, no solo son puntas esto de aquí, ¿vale? Las puntas las personas las tenemos en todas las capas que tenemos en el pelo, a no ser que tengas el pelo todo en una capa. Pero si lo tienes escalonado, tenemos puntas en todo el pelo y ahí también te tienes que aplicar el acondicionador para hidratante en la punta, pero sin tocarte el cuero cabelludo. Es súper importante que no te toques el cuero cabelludo. ¿Cada cuánto te tienes que aplicar una mascarilla? Porque las mascarillas suelen ser muchísimo más hidratantes. Pues bueno, yo os recomiendo que una vez cada semana o 15 días os hagáis una mascarilla más intensiva. Igual, de la misma manera, poneros boca para abajo sin agua, sin exceso de agua, porque acordaros que el producto se cae, os ponéis bien la mascarilla y bueno, os podéis poner una pinza y seguir lavándose el pelo. El producto puede caer un poquito en el cuero cabelludo, pero eso es una vez cada semana, 15 días, 10-15 días. Y bueno, como no es continuo, no hace que el cuero cabelludo se engrase tanto. Pero es necesario, sobre todo las personas que tenemos las puntas secas, hidratarnos las puntas aunque tengamos el cuero cabelludo graso. Así es que lo que os pongáis, siempre de medios a puntas y con la cabeza boca para abajo. Punto número 5. Esto os parecerá una locura, pero la funda de la almohada. A ver, las personas que tenemos el cuero cabelludo graso, segregamos grasa. Entonces, también tenemos grasa en la piel. Aunque nos pongamos cremas y cosas que nos intenten controlar ese tipo, pues eso, de sensación brillosa o brillante, perdón, que se nos queda en la cara, por la noche segregamos también esa grasa y entonces en la almohada la podemos dejar y al día siguiente cuando vuelves a acostarte puede ser que los residuos de la noche anterior te ensucien el cuero cabelludo. Entonces mi recomendación es que pongas la almohada, pongas la funda de la almohada, te acuestes hoy en esta parte, mañana le des la vuelta, te acuestes en la otra parte y a la tercera noche la pongas a lavar y que cambies la funda de la almohada. Parece una tontería, pero si lo hacéis, de verdad lo vais a notar. No nos damos cuenta, pero ahí hay grasa y es suciedad, al final es suciedad. Así es que hacerlo porque funciona, porque la grasa está ahí en la almohada, aunque no la veamos en la funda de la almohada, y eso hace que se nos ensucie el cuero cabelludo. Punto número 6. Lavar los cepillos. A ver, en los salones de peluquería, yo trabajo en uno de ellos y lo hacemos continuamente, lavar los cepillos es algo cotidiano, igual que lavamos los tocadores, los carros, todo. Los cepillos se lavan y se desinfectan. En casa no tenemos esa costumbre tan común, a lo mejor no lo hacemos con tanta frecuencia, pero deberíamos hacerlo al menos una vez a la semana, quitarle bien todos los pelos y cuando ya están los cepillos limpios, meterlos en agua con jabón y frotarlos bien para quitar toda esa grasa de los días anteriores de nuestros secados a mano. Y mira que es nuestra propia grasa, pero nos vuelve a ensuciar el cuero cabelludo. Así es que si tenéis un poquito la costumbre, la empezáis a adquirir, de lavar los cepillos con frecuencia, notaréis que el cuero cabelludo no se engrasa tan rápidamente. Punto número 7. Cepillarse el pelo. Cepillarse el pelo mucho, en abundancia, tampoco es bueno porque estamos moviendo constantemente todas las glándulas del cuero cabelludo y podemos hacer que se activen con más facilidad. Es igual que el masaje. Así es que no os digo que no os cepilléis, evidentemente hay que cepillarse el pelo, pero hay personas que tienen la costumbre incluso de tener el cepillo en el bolso y constantemente se están cepillando el pelo. Eso puede hacer que también segregue más grasa y que tengas más grasa de la habitual, puesto que estás incentivando que las glándulas hagan más grasa en tu cuero cabelludo. Punto número 8. El calor del secador. Yo sé que, a ver, todo el mundo sabemos que los secados a mano se hacen con el aire muy caliente del secador, porque así es verdad que dura mucho más y se pueden trabajar mucho mejor los pelos. Pero en casa, si lo vais a hacer en casa, yo os recomiendo que si os vais a secar el pelo con el secador simplemente al aire, os lo pongáis a temperatura media y si es posible frío. Porque así, lo mismo, no activáis las glándulas y que segregan esa grasa que nos ensucia en el cuero cabelludo. Es difícil, si os vais a hacer un secado a mano, trabajarlo con una temperatura media o fría en un pelo muy duro o muy difícil. En el mío, mi caso, por ejemplo, yo no podría hacerlo porque nunca me cogería la forma que me gustaría. Pero yo lo que hago es,
Lo trabajo, es verdad, que con aire caliente, pero al final de todo intento darme siempre aire frío en la raíz y moverla y hacer que se oxigene, ¿vale? Que no se me quede el pelo pegado con tanta calor, porque entonces hace lo mismo, o sea, es una rueda. Siempre se activa, las glándulas se agregan más grasa y se os ensucia antes. Así es que si podéis, pues al final de un secado a mano, daros con el secador boca para abajo, moveros bien las raíces, que no se queden pegadas, y así que se oxigene todo mucho, y así también lo notaréis bastante. Punto número 9, tocarse el pelo. Es inevitable, yo lo sé, pero estar tocándose el pelo constantemente, sobre todo con los flequillos, o sea, hace de verdad que se os engrase muchísimo el pelo. Con las manos tocamos todo y las manos las tenemos sucias constantemente. Además de que, por ejemplo, ahora en invierno, yo, por ejemplo, constantemente me estoy poniendo crema en las manos porque no soporto esa sequedad y después me toco el pelo y me lo engraso sin darme cuenta. Las personas que a lo mejor tenéis flequillos, no flequillos cortos que no os molestan, sino medios flequillos, bandas, eso también hace que tengáis más grasa, porque en la frente, porque tenemos la piel mixta tirando a grasa, también segregáis más grasa y entonces se ensucia muchísimo el flequillo. Una de las cosas que podéis hacer para no lavaros el pelo cuando tengáis la parte de delante engrasada es lavaros solo el flequillo esa mañana que veis que no podéis salir a la calle con ese flequillo lleno de grasa. Evitar lavaros el pelo, pero sí la parte frontal, porque evidentemente de tenerlo tan pegado en la frente vais a ver que se os ensucia muy fácilmente. Entonces, evitar tocaros el pelo lo máximo que podáis y, sobre todo, las personas que tengáis el pelo o el cuero cabelludo muy, muy graso, evitar tener flequillos muy pegados a la frente, porque constantemente vais a tener esa sensación de pelo sucio porque la grasa está ahí, o sea, está en la frente y en el pelo. Entonces, es constantemente, no transpira y además pues se os ensucia mucho más rápido. Y punto número 10, lavarse el pelo con champús astringentes, o sea, champús que lo que hacen es purificarte el cuero cabelludo, limpiártelo y quitarte toda la grasa que tienes. Estos champús se suelen catalogar como los cítricos, por ejemplo, los mentolados. Son champús que te dejan en el cuero cabelludo un frescor, una cierta sensación, pues eso, de limpieza, ¿no? Porque necesitamos limpiarnos incluso más en exceso que otras personas. Pero os tenéis que lavar con este tipo de champús porque si no, os dura el pelo muy poco. También tenéis que evitar, a la medida de lo posible, los champús con mucha queratina y los champús con siliconas. Todos estos champús engrasan más el pelo, puesto que tienen una hidratación extra para la gente que tiene el pelo muy seco. Es verdad que a nosotros nos viene muy bien en la parte de medios y puntas, pero en la raíz no del todo. Entonces, de vez en cuando, como método de tratamiento, sí que lo podéis hacer para una hidratación excesiva, pero no como modo continuo, no como un champú de uso frecuente, porque es que ahí sí que vais a notar que segregaréis muchísima más grasa de lo normal, porque son champús con mucha hidratación, o sea, son champús muy densos, incluso llegan a parecerse como un gel, no son champús fluidos, son champús que de verdad no os convienen para vuestro tipo de cuero cabelludo. De vez en cuando lo podéis utilizar como método de tratamiento de hidratación, pero como uso frecuente no lo recomiendo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido de gran utilidad este vídeo a las personas que tenéis el cuero cabelludo graso y a las que no, pues algunas cositas, algunos tips, algunos consejos creo que también os van a venir muy bien. Si no me seguís en mis redes sociales, pues ya estáis tardando. Podéis buscarme en Instagram o en Facebook como El Mundo de Enar. Sobre todo en Instagram subo muchas publicaciones para que me conozcáis un poquito mejor. Y bueno, si no os habéis suscrito, pues suscribiros aquí abajo donde pone suscríbete y al lado hay una campanita, darle para que os lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que subo. Y de verdad, muchísimas gracias de corazón, como he dicho antes, a todas las personas que estáis entrando nuevas. Os doy las gracias y la bienvenida a este nuestro canal. Muchísimas gracias por todo y os espero en mi próximo vídeo.